¡Saludos! Pero señores, Academia de Padres no puede comenzar así, no señor. Tiene que comenzar con alegría, con entusiasmo, porque es una academia que nos forma, pero con un ambiente alegre. Denise, así ¿cómo es. Le va? ¿Qué tal? Damos las gracias de que estén en sintonía con nosotros, de que enciendan el televisor así mismo a las 8 en puntito y puedan enterarse de todos los temas que tenemos especialmente para la familia dominicana, que dice presente Academia de Padres y, por supuesto, a Televida, el canal católico de la familia. Justo, eso es así. Usted habló de temas y hoy hay un tema que usted tiene que sentarse desde ahora que comenzamos hasta el final y luego seguir con Serán Uno también, porque hay que acompañar a Serán Uno. Pero aquí vamos a tener un tema hermosísimo y de suma importancia. Vamos a hablar de la discapacidad auditiva. Muchísimos temas vamos a hablar sobre ello, cómo abordamos todo esto. Así es. ¿Qué implica para la familia el manejar esta condición? Y también tocaremos un poco la parte ya de la discapacidad, ¿no? Auditiva, y tenemos personas sumamente capacitadas en este ámbito y tenemos a la licenciada Paola Moya, quien nos acompañará. Ella es fonoaudióloga y el día de hoy va a aclarar nuestras dudas al respecto. Mírala y nuestra ahí, siguiente ahí, invitada. Ahí, director, preséntanosla ahí. Ella está ya preparada justo para recibir nuestras preguntas. Ustedes también en sus casas pueden hacer sus preguntas, sus inquietudes al 809-541. 685-4100. Hoy fui yo, que no me acordé del teléfono. 685-4100. Usted la puede preparar porque vamos a hablar con ella de estos temas. ¿Y nuestra siguiente invitada quién será? Oh, ustedes la han visto por ahí en el noticiero de Telesistema con Cavada. La han visto así por ahí es. Llevando y trayendo todo este lenguaje de señas, un idioma totalmente. Bien. Y nos va a hablar de este. No, ¿un sistema o un idioma? ¿Cómo es realmente el asunto? Bueno, ella nos va a aclarar nuestras dudas al respecto y también nos hablará sobre cómo manejarnos claro. Esta persona, cómo está nuestro país capacitado para tratar, ¿no?, con las personas y cómo... Yo voy a aprender, yo vine a aprender hoy a Academia de Padres y voy a ver cuántas palabras me llevo aprendidas en el día de hoy. Así es. A nivel de señas. Ahora, entonces, vamos a ver un videito que nos tienen preparado por ahí, bien sensitivo, de cómo... O lo importante, más bien, sería de escuchar. ¿Usted se imagina? ¿Y cuáles fueron las primeras voces o la primera voz que nosotros escuchamos? ¿Cómo nos impacta? ¿Usted se imagina escuchar a su mamá por primera vez? Vamos a ver eso. Señor director, vamos a ver. Enséñenos, váyanos por ahí, por favor. Yeah. Hello. Hello. I've never seen that face before. Ma, la voz de mi madre. ¿Cómo nosotros damos a veces por sentado el poder disfrutar de nuestros cinco sentidos? Y como un bebé al nacer, que tú dirás, bueno, no escuchará tantas cosas, pero sí de importancia al colocarle un aparato para que pudiera escuchar las voces, ¿no? Porque no entiende lo que le está diciendo, pero sí siente que alguien especial le está hablando. Está hablando, mírenle en los ojos a este bebé, que escucha por primera vez a su mamá, la voz de su mamá. Miren la magia que hay en ese niño y cómo... Gracias a Dios hay posibilidades que permiten estos milagros, que permiten estas posibilidades y que transforman vida, porque transforman vida. Vemos el rostro del niño, pero me imagino el rostro de una madre al ver a su hijo emocionado al escucharla y también el sentimiento que es para ella poder en este momento darle la oportunidad que su hijo pueda escuchar. Por supuesto. Bueno, pues... Ya debemos dar inicio a este programa. Ya ustedes vieron cómo vamos a iniciar. Así que vamos a disfrutar de este programa que presentamos para el día de hoy. Siéntese ahí en su casa, póngase cómodo, que arrancó Academia de Padres. Está
Estamos en Academia de Padres. Y antes de pasar con la invitada, siempre me gusta recordar nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Academia de Padres TV. Y recuerdo nuestro número telefónico 809-685-4100. Señores, vamos inmediatamente a pasar con la licenciada Paola Moya, quien es fonoaudióloga y especialista en audiología y labora en el Centro de Audiología. Bienvenida a Academia de Padres. Bienvenida Paola, y esperamos que te sientas a gusto en la sala de Academia de Padres, donde traemos una maestra muy especial. Y bueno, hemos abierto los teléfonos, tenemos ya una primera llamada, darle paso. Buenas noches, programa magnífico. Ay, gracias. Cuando estaba embarazada, todavía no sabía la ortografía, recuerdo que estaba inquieta porque tenía dolor, salió, que dio a luz, el médico la levantó para arriba y dice, es una hembra. Todo eso lo leí, ¿cierto? Perfecto. Ella nació primero y ahora se llama Gabo. Ah, pues bien. Ahí pasa, lo que pasa es que todavía tengo el anuncio del distinto. Bueno, pues excelente, ahí está. Gracias, mi querida. Gracias. Un abrazo para la familia allí. Pues bueno, esas familias que tienen ese amor, esa llamada, su contar su experiencia, hablar con su familia. Muchísimas gracias. Eso es una academia. Entonces, Paola, vamos a entrar en materia. Hay muchas inquietudes que tenemos aquí para que dialoguemos. La fonoaudiología, cuéntenos de esta ciencia, cómo se desarrolla, qué conseguimos con esta ciencia. Bueno, principalmente la fonoaudiología es una ciencia que trabaja el habla, la audición y el lenguaje. En las diferentes etapas de la vida. Tiene varios nombres, es conocida como fonología, logopedia, terapia del habla y del lenguaje. Sino que depende de la zona o el país donde se desarrolla. Por ejemplo, acá en Dominicana se está impartiendo la carrera y se llama fonoaudiología. En la UAS, pero nuestro principal objetivo es trabajar la comunicación humana y sus desórdenes. En este caso, ustedes tienen un campo bastante abierto de los sentidos, desarrollo y cómo trabajar. Queremos enfocarnos en la parte auditiva. Tiene bastante importancia, ya vimos en videos de poder escuchar cómo yo, teniendo mi bebé que acaba de nacer, puede identificar que tiene un problema de audición. Porque no me lo dice, no habla, o no hace tal gesto que me puede identificar. ¿Cómo yo, como madre en casa, papá, identifico que mi bebé ya tiene un tema auditivo? Bueno, actualmente la ciencia ha avanzado, nos permite detectar problemas auditivos desde los primeros días de nacido. Es importante que todo niño recién sea valorado auditivamente, por lo menos mediante audiciones acústicas, que es un examen, un estudio súper sencillo que solo registra la actividad auditiva. Si hay o no hay, poner un audífono
teléfono, el niño solo va a escuchar unos sonidos y el equipo registra la respuesta. Es un estudio bastante significativo que ya lo estamos haciendo y es de gran importancia en esos días porque nos permite ver si el niño va a tener o no alguna dificultad. Nos da un panorama. Y dependiendo de sus resultados, hacemos o no una evaluación más profunda. Pero es como el primer paso. Con otros estudios complementarios. Pero es una muy buena opción. Excelente. Y dígame una cosa, los principales problemas que se encuentran ustedes auditivos, ya sea en el niño, ¿cuáles son ellos? ¿Se pueden clasificar los tipos de condiciones? Primero que todo, dependiendo de los primeros meses, es más difícil para el padre saber si su niño escucha bien o no. Por eso es importante, porque los niños principalmente responden a la voz de la mamá. Esa es como la primera señal, que respondan a la voz de la mamá. Que empiezan una sonrisa, la sonrisa es otra señal de que está escuchando. Exactamente. Ya poco a poco vamos viendo el desarrollo del lenguaje. Todo niño tenga o no pérdida auditiva, balbucea. Pero pasa que esa pérdida auditiva se detiene. Y esa es otra señal. El niño deja de balbucear. Entonces, cuando deja de balbucear, es una alerta. Todo niño hace ese juego porque el balbuceo es un juego de exploración. Entonces el niño para de balbucear es una señal. Y como para de balbucear, el desarrollo del lenguaje va a ser diferente. Dependiendo del grado de la pérdida, puede ser que haya o no desarrollo del lenguaje. Es de importancia poder detectarlo a tiempo. Este problema auditivo puede corregirse o no, puedo decir mi hijo crecerá siendo sordo. Todo problema auditivo tiene la oportunidad de trabajarse así. Desde los primeros días de vida. De hecho, un niño debe ser diagnosticado antes de los seis meses de edad. Porque es donde la intervención va a ser más fructífera. Donde vamos a ver si la ayuda auditiva va a tener un mejor trabajo en él. Es importante que antes de los seis meses todo niño sea diagnosticado y tenga una evaluación auditiva adecuada. Nos hablan ustedes, especialistas, que deberíamos periódicamente tener evaluaciones. Y hablan incluso anual o cada X cantidad de años hacerla. Eso se debe hacer así regular. Igual, por ejemplo, vamos al dentista. Y vamos al dentista periódicamente cada seis meses. Tampoco van. Entonces deberíamos así periódicamente tener esa evaluación. Claro, cuando nosotros estamos seguros que nuestra audición está dentro de lo normal, es aconsejable hacer un control audiológico anual. Pero si tenemos algunos sonidos ya no detectando bien, y ya nos previene, es bueno hacerlo cada seis meses. Porque la audición puede tener un descenso brusco en cualquier momento. Entonces, si hay una alerta, hacerlo cada seis meses, pero si tenemos audición normal, un chequeo anual, el ruido es una de las principales causas de pérdida auditiva. Lo podemos encontrar en los colmados, como las personas que trabajan en una obra. Excelente, Paula, tenemos una llamada en vivo acá, aquí tenemos una pregunta en vivo. Yo tengo un nieto, tiene temor.
Cuando estamos en la casa, cuando estamos aplaudiendo, siempre se pone su manita en los oídos. Entonces, yo quiero saber la causa de esto. Él tiene audición. ¿Ustedes ya evaluaron la audición de él? No, todavía. En ese caso, es importante hacer un chequeo auditivo. Digamos, si llegáramos a tener audición normal, podríamos enfrentando una imposibilidad auditiva. O sea, la persona escucha más de lo normal y quizás los ruidos fuertes le molestan. Eso es, pero hay que hacer una evaluación completa para llegar al diagnóstico adecuado. Si es del oído o ya tiene otro componente. Pero sí es importante el primer paso, hacer un chequeo auditivo para saber si está auditivo. Porque hay personas con audición normal que tienen problemas con los sonidos fuertes. También le pasa a las personas con pérdida auditiva. Eso hay que chequear primero. ¿Cómo está su audición? Buenísimo, gracias por la pregunta. Y si no lo sabían, es mi hermano y nos trae esa inquietud, ha querido presentarnos esta inquietud que tiene la familia. Y mire, estamos en verano. Playa, piscina, el río, el agua del mar que entra al oído. ¿Puede provocar esto que haya problema con la audición? ¿Cómo cuidamos si así fuera el caso? Bueno, este caso particular, el sumergirse en el agua, la primera dificultad que puede traer al oído es la producción de infecciones auditivas. Más que pérdida auditiva, la pérdida auditiva ya puede ocasionarse cuando se ha descuidado la infección. Lo que más causa sumergirse en agua y las piscinas y esas cosas es infecciones en el oído, en la parte externa más que todo. Es algo común en los niños, más que todo, y en algunos adultos. La mejor forma de prevenirlo es si yo sé que mi niño es propenso a tener congestión, gripa, problemas congestivos, lo mejor es usar un tapón de baño. Esto que se coloca en el oído, porque tiene que amortiguar bien, para que yo esté segura que me amortigua, tengo que tomar una medida y mandarla a la fábrica. Y se llaman tapones de baño. Y se llaman tapones de baño. Y en el caso de nosotros, los padres, que ya pronto iniciamos clases, puede limitar el proceso de aprendizaje de nuestros hijos. ¿Qué medidas debemos tomar antes de iniciar la clase? Bueno, actualmente es algo que están haciendo los colegios, es una muy buena idea. Como a nivel internacional, es chequear el niño tanto auditivo como en la parte visual. Son dos chequeos que se deben hacer. Auditivamente, ¿qué pasa? Esto lo hacemos por prevención. Porque hay muchos niños en las aulas de clase que tienen problemas auditivos y la maestra no sabe que es la del niño, que el niño es distraído, pero en realidad quizás pueda tener una dificultad auditiva. Entonces, el chequeo lo hacemos para prevenir un posible año y una dificultad de aprendizaje. Por eso es tan importante hacer el chequeo antes de ingresar al colegio. Si hay algún problema, se puede detectar y los profesores también pueden ser un apoyo para el trabajo con ese chiquito. Y vuelvo otra vez, Paola, al tema de la audición cuando se pierde por la exposición al ruido. En nuestro país nos encanta escuchar merengue, bachata, la música electrónica bien fuerte. Y es muy común tener estos audífonos colocando por allí. Entonces, ¿a qué nivel deberíamos exactamente tener el control de que nuestros hijos escuchen la música? ¿Qué nivel sería el adecuado? ¿Cuál es el volumen? También es el tiempo de uso.
Y el tipo de audífono que estamos usando. De hecho, es más recomendable usar el que va sobre el oído que dentro del oído. Pues porque hay una mejor expansión del sonido y no entra tan directo en el oído. Entonces, digamos, esa es una alternativa. El tipo de audífono y el tiempo tiene que ser un tiempo moderado. Se recomienda un tiempo de unas dos horas máximo al día. Yo sé que hay personas que dependen de su trabajo, en su ambiente diario, tal vez. Entonces, en esos casos es muy importante la tecnología que estamos usando. Entre mejor tecnología de audífonos tenga la persona, mejor hace el manejo del audífono. No necesitamos mucho volumen para poder escuchar bien. Entonces, es muy bueno tener en cuenta la tecnología si es algo costoso, pero también estamos dando la valoración necesaria. Aparatos auditivos, por eso, también están auditivos, audífonos para escuchar bien. Entonces, es muy bueno tener en cuenta la tecnología si es algo costoso, pero también estamos dando la valoración necesaria. Aparatos auditivos, por eso, también están auditivos, audífonos para escuchar bien. Entonces, es muy bueno tener en cuenta la tecnología si es algo costoso, pero también estamos dando la valoración necesaria. Aparatos auditivos, por eso, también están auditivos, audífonos para escuchar bien. Entonces, es muy bueno tener en cuenta la tecnología si es algo costoso, pero también estamos dando la valoración necesaria. Aparatos auditivos, por eso, también están auditivos, audífonos para escuchar bien. Entonces, es muy bueno tener en cuenta la tecnología si es algo costoso, pero también estamos dando la valoración necesaria. Aparatos auditivos, por eso, también están auditivos, audífonos para escuchar bien. Entonces, es